Hola, ¿cómo le va? Nuevamente con ustedes, Mix Deportivo, un nuevo programa y por supuesto con imágenes, con testimonios como siempre, en este caso haciendo una revisión de lo que hemos visto desde el principio de año hasta la fecha. Aquí vamos a ver momentos realmente que fueron importantes para nosotros en cuanto a lo que transmitimos y creemos que también han sido importantes para ustedes que los han vivido y nos los han comentado a lo largo de las semanas, con lo que a ustedes les gustó y que les pareció que era bueno. Vamos a empezar con una persona que, bueno, ha marcado un momento importante dentro de lo que fue la actividad en la cumbre, que es el ingeniero Enrique Scalabroni. La nota que le realizó Roxana, y esto es lo que decía. Un niño ávido de preguntas y respuestas hizo que un hombre atravesara fronteras llevando su conocimiento y su don de gente. Buenos días. Buenos días, es un gusto hablar con ustedes y estar aquí en la cumbre también, ¿no? ¿Qué es la cumbre para Enrique? ¿Qué significó y qué significa? Bueno, la cumbre para mí es el lugar donde comencé a conocer la vida externa de la familia, o sea, cuando uno es chico está siempre en casa, pero cuando uno comienza ya en digamos en la escuela secundaria, en el liceo, entonces comienza a crearse su propia personalidad y la relación con las otras personas y el medio ambiente, ¿no? Entonces ya se empieza a encontrar la libertad, ¿no? Y eso es el inicio a la vida social y del mundo mismo, ¿no? Si yo hablo del liceo, ¿de qué estoy hablando, Enrique? Bueno, el liceo era un muy, muy buen estudio secundario, un instituto secundario muy bueno, que me sirvió muchísimo tanto para la universidad cuando estuve en Buenos Aires y me sirvió también la base para Europa también. Y teníamos muy buenos profesores, estaba muy bien organizado, nosotros era un poco difícil, pero los profesores fueron excelentes y nunca me voy a olvidar de ellos y el tipo de educación que recibimos y además fue el lugar donde, como decía antes, es el inicio social, ¿no? Para cualquier persona. Y fue muy bueno porque estaba muy bien organizado. Esas preguntas a las cuales el otro día nos referíamos y esas respuestas que a veces no se encontraban en los lugares donde uno habitualmente iba, ¿cuál fue la necesidad de buscarlas afuera y por qué? Bueno, yo siempre, quizás por el hecho de ser mellizo, siempre tuve en la mente una reacción contra ese tipo de continua pregunta, dice, ¿y ustedes quién es esto o el otro? Todavía me lo siguen diciendo. Entonces, es buscar quién era realmente, porque sabía quién era, pero era más bien una relación, pero quería encontrar mi camino. A mi hermano le pasó lo mismo, él buscó sobre la parte del dibujo y la pintura, y yo sobre la parte del diseño, ¿no? Y la ingeniería. Entonces necesitaba encontrarme conmigo mismo. Muchas veces me separaba y estudiaba y analizaba y veía cosas que quería realizar, que quería hacer. Nunca fue para mí la distancia una cosa importante, sino que fue muchas cosas que yo viví mentalmente. Después, cuando fui a Europa, o fui a Buenos Aires primero, y después cuando fui a Europa, me encontré que ya había estado ahí. Porque lo había pensado tanto, había analizado tanto que fue una situación común, o sea, estaba ya en mi mente, ¿no? Y ahí me di cuenta también que todo es un proceso mental, que la distancia es una cuestión física de momento, pero si uno quiere avanzar, la primera cosa que tiene que dar es el primer paso. Cuando da el primer paso, da el segundo paso, y cuando se da cuenta ya ha hecho kilómetros, ¿no? Había una vida muy rica interiormente en usted, pero al ser una persona que técnicamente, ¿no?, encontró, digamos, el sentido a un montón de cosas de su vida, también desde ese mismo camino hubo una necesidad imperiosa de cultivar la parte interior. Bueno, sí, la parte interior es algo que siempre fue, lo tenemos todos, a veces somos inconscientes de momento, no tomamos conciencia de nuestra vida interior, pero es la que la que recibe y da.
independientemente de la mente muchas veces. Entonces yo me concentré mucho siempre a mi vida interior, a ver mi camino, qué quería, cuáles eran mis deseos, y después cómo los podía realizar. Pero yo dije una cosa: en la vida no hay que tener tantos sueños, porque el sueño, como Calderón de la Barca dice, los sueños, sueños son. Pero hay que tener ideas, porque si uno el sueño lo convierte en una idea, la idea, uno tiene la obligación de encontrar la resolución para que se puedan producir. Entonces uno ha creado. Si no, es cuestión de duermo, sueño, pienso, vuelo. Pero, como digo yo, el sueño de un escritor es volar, y el sueño de un ingeniero es crear el avión. Entonces después los dos pueden volar, pero uno vuela intelectualmente y el otro vuela realmente, produce el elemento físico para hacerlo. Claro, mi punto de vista es más sobre una relación de técnica, pero nunca quise dejar la parte, no digo sentimental, sino que la parte espiritual que se expresara dentro de mí, ¿no? Un momento importante, interesante por los testimonios que daban, fue cuando fuimos a hacer el curso de quinoterapia en La Falda, y allí pudimos conversar con dos chicos que fueron parte del curso, Matías y Juan Pablo. Aquí estamos con Matías y Juan Pablo. Matías y Juan Pablo, primero voy a empezar por uno y después por otro. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? El acabado. Te hace feliz estar arriba de un caballo, ¿no? ¿Qué te da el caballo que te gusta tanto? Está ahí pisazán y usted caballo. ¿Te sentís feliz cuando estás arriba de un caballo? Sí. ¿Y dónde se siente esa felicidad? ¿Dónde la sentís? ¿En qué parte del cuerpo sentís esa felicidad? Al pie por el caballo, acá. ¿En el corazón? El corazón. Y a pie, también, o sea, con cosas por caballo, a pie. ¿En todo el cuerpo? Todo el cuerpo caballo y que haga cosas. Muchas gracias por tu aporte. Gracias. Ahora estamos con otro caballero acá. ¿Cómo estás? Una de las cosas que les preguntó la profe hace un ratito fue, cuando vos empezaste a ir a la fundación, ¿en qué ibas? Iba en bici y después me llevaban en auto. Después me enseñaron a andar en colectivo solo, iba con una compañera mía, íbamos y veníamos para acá. ¿Y qué se sentía al poder viajar solo, a esa independencia, al poder llevar una compañera con vos? ¿Cómo te sentiste vos? Yo bien, para cuando vamos así, ella aprende y aprende a andar sola en colectivo. Eso se llama independencia y está buenísimo. Sí, está bueno ir solo en colectivo por todos lados. Aparte sentirte orgulloso, como diciéndole, mamá, papá, yo ya viajo solo. Sí. Está bueno, ¿no? Ya soy grande. Sí. Bueno, y a través de los caballos, ¿qué significa el caballo para vos? ¿Qué sentís cuando subís a un caballo, cuando montás un caballo? Cuando monto un caballo, alegría, me siento cómodo. ¿Libre? ¿Te sentís libre? Sí, me siento libre. Y otra de las cosas que le pregunté, cuando vos te sentís libre o sentís alegría, ¿en qué parte del cuerpo la sentís? ¿Qué sentís cuando subís ese caballo? ¿Qué parte del cuerpo siente tanta emoción? En el corazón. ¿Cómo late el corazón? Late mucho. ¿Muy fuerte y muy rápido? Sí. Así son ustedes, laten fuerte y rápido. Así que a los dos les doy muchísimas gracias por esta entrevista. Este programa se llama Mix Deportivo. Si quieren, nosotros salimos desde la cumbre. Saludamos a todo Mix Deportivo y les tiramos un beso. Chau. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Para cenar tu mesa de aplausos, presentamos Frisio. Una exquisita pizza lista para disfrutar. Miles de hornos la estaban esperando. Rápida,
crocante, rica. Llega Frisio, hecha para tentarte. Búscala en Grío. Estos dos chicos son de la Fundación de Equinoterapia San Juan y realmente impacta ver cómo se maneja, cómo se desempeñan y todo lo que fueron transmitiendo en estas dos jornadas o en esta jornada en 2 días que se realizó en La Falda. Vamos a hacer ahora una breve pausa y enseguida volvemos con más Mix Deportivo. Mix Deportivo TV está en YouTube. Todas las notas, todos los programas.